Año nuevo, empleo nuevo. Hay miles de personas que están en búsqueda de emplearse. Así es que vale la pena que usted tome nota de lo que a continuación va a escuchar y va a ver. Ahora que iniciamos 2016, ¿usted sabe cuándo es un buen momento para cambiar de empleo sin afectar sus finanzas? Para hablar precisamente sobre este asunto, tenemos aquí en el estudio a Ana Estrada, especialista en temas de consultoría laboral y profesional. Bienvenida, Ana. Encantada de estar acá, Héctor. Muchas gracias. Además, cuéntanos. En este arranque de año, ¿no? Que no solo tiene las características de enero, que nos ayuda a pensar en qué cambios debemos hacer, la gente tenemos más energía para eso, sino que han sido años bien complicados, laboral y económicamente hablando. Cierto, ¿no? Totalmente. Entonces, cierto. A lo mejor le podemos dar un matiz aquí muy puntual, que es, ¿en qué momento sé que estoy listo para cambiar de trabajo? Porque mira que hemos tenido personas en Brújula donde de repente te dicen, estoy listo para cambiarme, y cuando hacen un análisis de qué es lo que más les gusta, lo que más se les da, resulta que se queda. Resulta que dice, ah, pues no está tan mal, ¿no? Pero ¿por qué? Entre otras cosas, porque cuando hacen ese análisis, a veces nos damos cuenta o que el trabajo que tenemos, como dices, no es tan malo, o que el trabajo que tenemos es el perfecto para construir ese puente para nuestro siguiente trabajo. Claro, claro. Porque yo hacía el énfasis en la dificultad que hay en la situación laboral y económica, porque bien valdría la pena evitar hasta donde se pueda estos saltos mortales a ya me harté de esto y ahora voy a ver qué hago, porque la economía no siempre da para buscar eso que es lo que más te gusta. Correcto. Sino que acabas teniendo mucha más presión, porque ahora además de no hacer algo que te gusta, resulta que no estás ingresando, entonces todo se complica más, ¿no? Bien. Entonces, como tip número uno, vale la pena invertir en nosotros. Si estamos hablando de cambiar trabajo es porque ahorita tengo uno. Entonces es muy bueno el poder invertir en uno y el poder saber cuáles son esos verdaderos talentos y cosas que yo disfruto, en los que soy proficiente y me encantan. No es lo mismo a qué es lo que yo más hago, ¿sí? Porque a veces hago mucho lo que más me aplaudieron, ¿no? Claro. Luego en el paso dos o el tip dos es cuando ya lo sé, ahí sí hago un plan de qué tengo que hacer para llegar ahí y qué requerimientos financieros tengo para lograrlo. Si solo es una idea y no la bajo a cómo hacer que suceda, no va a suceder. Cada día voy a estar más frustrado o lo voy a ejecutar muy pobremente y en un año, en un enero que tú y yo estemos platicando del 2017, vamos a estar más frustrados. Entonces, a veces no se sienten los avances muy grandes en un año, pero es que si estoy poniendo la mesa para recibir invitados, pues primero voy al súper, pongo la mesa, saco los platos y parece que la comida no ha sucedido, pero me estoy preparando para ello. Esto es igual, ¿no? Si algo, si esto es un evento importante para nosotros, hay que invertir en nosotros, hay que invertir en planificar, hay que invertir en ahorrar, ahora que ya tenemos esa reserva económica, genial, ¿no? Pero, o que tenemos ese nuevo trabajo que coincidió todo. Me gusta más, gano más, está más cerca de mi casa. A veces sucede, ¿no? Es una gran fortuna. Exacto. De esos amigos no se muevan. Si es ahí, corran. Exactamente. Pero si no es eso, realmente vale la pena que hagamos lo que hablamos. O sea, asegúrate de que sabes a dónde quieres ir. No se cambien por cambiar, se van a estar igual de frustrados, claro, ¿no? Dos, planéenlo. Y tres, generen las reservas económicas para que sea ejecutable y no tengan que renunciar a ese que es su trabajo ideal, pues porque resulta que no nos dio la gasolina y tuvimos que tomar algo que no nos gusta otra vez, claro, para poder regresar en un futuro lejano a lo que ya había encontrado, que se me antoja, que me dan ganas de levantarme en la mañana, ¿no? Bien, eso es para quienes están buscando trabajo. El principal tip es no abandonen el que tienen, no abandonen el que tienen sin antes dar el paso concretamente. Ahora, para aquellos que buscan más y que buscan diversificarse, ¿hay algunos tips? Si es que mira, lo tienen y dicen, sí, claro, me gusta que mucho, sí, tengo la posibilidad y de poder hacer otras cosas. Y esta palabra que usas de diversificarte, diversificarse es crítica y muy permisible ahora, porque antes tú elegías un trabajo y parecía que era todo tu día y para siempre. Y resulta que ahora tenemos esta posibilidad de combinar. Entonces, fíjate lo que, o sea, en lo que tú acabas de decir es una palabra que acompaña una estrategia, que es, puede ser que yo tenga una actividad
que no me encante, pero que no sea matadora y que sea mi fuente de ingreso, para yo tener otra que sea la que más disfruto y que a lo mejor de esa no puedo vivir. Entonces, el tema de la diversificación pasa por muchas cosas. Una es esa, la otra es cuando la naturaleza de mi trabajo da para eso. Yo hablaba hace rato con unas personas respecto a cómo las personas que son locutores, después pueden ser guionistas, después son directores de doblaje, la diversificación está inmersa en su actividad, ¿no? Sí. Pero hay otras que no. Hay otras que es como tener doble vida, ¿no? Claro. Ahorita soy ingeniero en sistemas y tengo los fines de semana un restaurante. Los casos que te digo son casos que conocemos, sí. No son utópicos. O cuido animales. Exacto. ¿No? O hago altruismo. Ojo que el altruismo es una tarea que trae lo que se llama remuneración de trascendencia. Entonces, a veces gano mucho dinero, pero me falta eso, ya me diversifiqué y estoy completo y estoy bien, ¿no? Ana, se nos viene el tiempo encima, pero me gustaría que en otra ocasión nos pudieras acompañar, ya resolviendo algunas de las preguntas de la audiencia del financiero. Por supuesto. Que seguramente están en estos o en otras situaciones que necesitarían pues una mejor asesoría, ¿no? Y darle seguimiento, es un tema de vida. Claro que supuesto. Sí, un tema de vida, muy importante. Ana, muchas gracias. ¿Dónde se te localiza? En www.brújulainterior.mx o Brújula Interior en Facebook y en Twitter. Brújula Interior, muy bien, Brújula nos Interior. Buscamos. Muchas gracias. Encantada. Gracias, Héctor. Ana, hasta la próxima.